Un sitio así bastante epic para intentar explicar todo el tema de neumáticos, motor y un poco todo aquello de lo que no he hablado en, en ningún VLOG o blog. Es que decir blog cuando se escribe con V. Es como que me duele el cerebro. Y por eso siempre digo Vlog, porque viene de Videolog, o eso creo. Como, como todo esto que quiero explicar, no me voy a acordar, porque mientras, mientras grabo me voy un montón por las ramas y al final se me olvida lo que, de lo que iba el vídeo, ¿sabes? Entonces, como soy un tío profesional, me lo he apuntado para que no se me olvide ningún tema así interesante de la Furgo y, y poder ir un poco más al grano. Así que voy a coger el, el papel, que lo tengo guardado, no sé a qué se me pierda. Y aquí he guardado mi guión. <laughs> aquí está el guión. Uy, que se me vuela. Cargo van, ¿vale? Así que bueno, voy a intentar hacer esto lo más breve posible. Neumáticos y llantas. Siempre me preguntan mucho por esto. Y lo entiendo. Porque es lo que realmente le da el look más o menos bastante más guay que una furgo normal blanca de. <laughs> de currelas. Entonces aquí puedes ver los neumáticos, ¿vale? Son unos mixtos. De, de nieve, lluvia y todo, y barro. 245-75-R16 eh, de, de llanta. Entonces lo importante es 245-75-16. Mantén esta proporción, porque es lo que hará este efecto de, de goma. A mí me encantan los coches con ruedas super Bueno, la llanta súper pequeña y el neumático súper grueso, porque le da ese efecto, no sé, de, de carreras de drag y todo eso. Y las llantas son de, de 16, que ya lo he dicho, pero son las de, son las que vienen de serie, porque a mí realmente me gustaba mucho el look este industrial así de agujeros de hierro, pero ahora estoy pensando en ponerle unas llanticas guapas ahí de, de todo terreno. Lo que pasa que con las llantas de todo terreno hay que hacerlas como a medida, porque el eje de los, de los 4x4 es diferente, me parece que es el eje es de 6 tornillos y esto es de 5, entonces hay que poner adaptadores, historias y la verdad me da bastante palo y así la verdad es que me molaba. No sé, cuando las pinté, porque estas llantas las pinté yo, o sea, <laughs> tampoco te creas ahí, un oh, negro anodizado, sí, claro. Estas llantas las pinté yo con spray y los neumáticos y todo y así todo negro a mí ya me flipaba. Consumo, velocidad, lluvia, barro, nieve. Estos neumáticos realmente son muy grandes y se notan. ¿eh? El consumo realmente no lo sé porque te, te venden la historia de que esta Furgo gasta 7 uh, litros, tal. Mentira, esto gasta 10 segurísimo. Y lo he comprobado con gente que, que no tiene esos neumáticos, que los tiene de serie, incluso con mi hermano que tenía esta Furgo. Y, y a todos les gasta lo mismo, incluso cargada. O sea, no sé, realmente eso de los siete, no sé de dónde lo han sacado. La velocidad sí que afecta. Eh, es más lenta, pero bueno, eso de velocidad. A ver, sin, con, la, con las ruedas normales cogía, me acuerdo que, no sé, cogía como 160, 160 o hasta 180, eh, creo. Y así, hombre, 160 apuraos. En las carreteras de Alemania. <laughs> obviamente, obviamente. No aquí, ¿eh? No aquí. <laughs> y luego el tema lluvia y nieve. ¿Se nota que flipas? Bueno, en la lluvia no tengo ni idea. Pero en la nieve, exagerado. Aquí en Barcelona, eh, a ver... No es normal que nieve en Barcelona, ¿vale? Entonces, en Barcelona Provincia este, este año ha estado nevando bastante. A la altura de, bueno, no sé si sí será Barcelona Provincia, pero... <laughs> Bajando de Pucharda, cuando ya estás llegando Manresa y, bueno, sitios de aquí, de Cataluña, para el que sea de fuera. Se ha puesto a nevar varias veces y todos los coches parados. Todos los coches liándola, que no podían acelerar ni nada. Pero literalmente, ¿eh? Parados y yo eh, tuturutu, esquivando a toda la gente y sin ningún problema ¿eh? o sea esos neumáticos son la clave y yo no los cambiaba por más velocidad ni de coña y luego donde los he notado muchísimo es llegando a pistas en Andorra en Puchardá cuando ha sido un, un día heavy de nieve y está hiper tapado de nieve Hostia, vas perfecto ¿eh? hombre no puedes correr mucho porque al final es nieve pero tiene una tracción flipante Luego, el, el motor de la furgo. Mucha gente me lo pregunta. Eh, a ver, abriría el capó como. <laughs> como si fuera esto un pepinazo de coche, no, oh, mira mi motor. Pero para enseñar una mierda de motor diésel, pues como que me lo ahorro, ¿no? Mejor. Entonces, el motor de esta furgo es un 1.9 y 140 caballos. Y. Que no es, no es automático, es manual. Y es del 2011, por eso el motor ese y el modelo también es 2011 lo que pasa que la furgo en cuanto a papeles me parece que es 2010 otro tema muy importante es que esta furgo es 4Motion y el 4Motion me ha salvado de muchísimas liadas liadas literalmente ¿eh? de intentar sacar la moto de agua de, de la playa y la furgo de golpe las ruedas delanteras patinar y pensar que me quedaba ahí pero el 4Motion te salva muchísimo porque se activaron y, y bueno y y, y, y aquí está la furgo. <laughs> la chapa esta. La chapa esta la tengo porque me va súper bien para dividir ambas zonas. Entonces cuando llevo. Cuando llevo las motos de cross, barro y, y todo liadas aquí, incluso arena, de tablas de surf, historias, te ayuda muchísimo a aislar de ambos lados. Aparte, para cuando, cuando dormimos aquí, la ventaja de esta furgo y la chapa es que es de carga. Entonces solo tiene dos ventanas atrás. Entonces hay muchísimas zonas en Francia e incluso en España que no, es, no se puede hacer el, el camping este con furgoneta, ¿no? Entonces con la furga así tipo de, de carga y con la chapa ahí que ni, ni se ve que hay, <laughs> que hay vida dentro, pues le pones una tela o algo y nadie sabe que estás durmiendo ahí. Y una anécdota graciosa de, de lo bien que fue la chapa y el tipo de furgo es que estábamos en Josegor de, de viaje de surf y dormimos en un parking que mi hermano nos dijo no, no pasa nada, no pasa nada, aquí duerme todo el mundo. Y justo esa noche vino la, la policía francesa y empezó a picar a todas las furgos. Incluso picaron a esta. Y entonces, ¡buah! pero muy pesados, ¿eh? forzando a todo el mundo a irse. Pero claro, como no veían que había nadie y nosotros estábamos ahí Aguantando, <laughs> haciéndonos los dormidos, y no podían ver nada, pues no les quedó otra que pirarse, porque ¿qué iban a hacer? ¿A forzar la furgo y abrir si había alguien, porque realmente no parece que sea una furgo de, de hacer vida dentro. El hacha. Siempre, siempre me preguntan por el hacha. Siempre que me para la policía. Me dicen, oh, y el 8, y el 8, no sé qué, no sé cuántos. Y realmente nunca me dicen nada porque, ¿qué pasa? No puedo llevar un hacha aquí. Siempre me dicen, hombre, trata de no llevarla. Tal, me han dicho hasta que... Si un día salgo de fiesta y voy con el hacha, pues me podrían denunciar. Porque si borracho <laughs> paro y empiezo a matar a alguien con el hacha, y digo yo, ¿no es más fácil pillar la furgo y atropellar a alguien? si lo quieres matar? <laughs> ¿Sabes? O sea, unas tonterías. Así que realmente te van a decir cosas segurísimo. Pero, pero nunca me han dicho nada. En un sitio me dicen, cuidado que los Mossus te van a multar. Y en otro, cuidado que la Guardia Civil te va a multar. Así que realmente nadie me ha multado ni nada porque es que, a ver, la tengo para ir a buscar rollo leña, para, no sé. ¿Y qué pasa? No puedo transportar un hacha. ¿Y quien lleva una motosierra también la lleva para matar a gente? No sé, me parece bastante absurdo. O sea, no es ningún rifle ni nada, es un hacha y ya está. Por cierto, ni se te ocurra decir que el hacha lo llevas para cortar árboles. Porque ahí sí que ya las la cagado Bueno, y finalmente el tema de la ITV. Yo entiendo que si te quieres hacer todo ese mueble y, y bueno, esto y bueno, básicamente todo lo que me he hecho yo, quieras saber si ese curro que te vas a pegar merece la pena por si luego te lo echan para atrás en la ITV. Y sí que pasa la ITV. No, no, y, y, y es que te lo voy a enseñar, o sea, te lo voy a enseñar. ¿Ves esa pegatina de ahí? ¿Lo ves, no? Y ahora te voy a explicar... ¿Por qué he pasado la ITV? Esta es... <laughs> escuchan un jabalí. Que digo, ahora están en época de crías. Y si hay un jabalí con sus crías, ¡buah! son súper peligrosas. Y vamos, yo al igual cojo el hacha, me subo dentro de la furu y me cierro aquí y no me pilla. O salto monte abajo. Y sobre todo, lo más importante es que no es un elemento fijo, ni, ni, está, ni está soldado. O... Bueno, eso, que no es fijo. Porque es lo, las pegas que, me, que te pondrían, que yo lo pregunté cuando pasé la ITV, les dije, pero oye, perdona, esto realmente pasa a la ITV, y dije, sí sí, no pasa nada, si es bueno, si es fácil de sacar, eso no, no es ningún problema. Y ya ya no me quedan más preguntas que resolver, así que no sé, si tienes alguna pregunta más, pues déjalo en los comentarios y también no sé si quieres ver <laughs> fotos de lifestyle de furgo y tal, mira mi Instagram porque es posible que te que te mole ya que intento hacer así fotos bastante paradise bastante no sé entonces míratelo porque igual por lo menos te, te inspiran una furgo así vale mucho la pena porque realmente no no vale no vale nada me costó 13.000 euros eh, de segunda mano con 107 107 mil kilómetros y realmente ahora debe estar por los 200.000 y no me ha dado nunca ningún problema y realmente me va increíblemente bien yo he tenido un BMW un Mitsubishi Montero un Dodge Ram eh, un Jeep Wrangler y con lo que me quedo <laughs> con una furgo de 13.000 euros realmente, si es que no necesito más va brutal y esto, este vehículo nunca me deja tirado que eso es básico ¿eh? el BMW me gastó una broma en la nieve que, que no quiero saber más de BMWs y el montero, eso, es que no lo usaba para nada. Estaba todo levantado ahí, bastante guapo. Pero gastaba un huevo y no lo usaba para nada. Entonces, al final, esto es la clave. Esto me permite llevar las motos de cross, las bicis, todos los trastos, tablas de surf, todo. Hasta tengo aquí mi pequeño despacho o estudio. Y realmente esto no lo cambio por nada. Bueno, por un Lambo y me compro una furgo nueva. <laughs> bueno, espero que te haya servido este, este vídeo para todas esas dudas que puedas tener y que entiendo que a la hora de hacer una inversión, hombre, si te solucionan estas dudas, pues mucho, mucho mejor. Y, y no sé, si te ha gustado, dale un like ahí, comenta lo que quieras y suscríbete si te mola este rollo y, y no sé. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, algo que se me ha olvidado antes de decir es que el mueble y todo eso sí que pasa a la ITV. Lo que no pasa a la ITV son los neumáticos. Los neumáticos están puestos después de la ITV, que si los homologas, pasan perfectamente. Entonces, es recomendable homologarlos. Lo que pasa es que yo estoy en proceso. Así que si no has abandonado el vídeo aún, <laughs> ha ido por los pelos. El que es, el que haya cerrado el vídeo antes de ahora, pues bueno, pues habrá hecho ahí una furgo con los neumáticos y cuando llegue la ITV. ¡Zasca! Lo siento, se me había olvidado.